Lunes 11 de noviembre, muy buenas noches, bienvenidos queridos espectadores a una nueva edición aquí de Noticias Sierra de Cádiz, en Canal Sierra de Cádiz. Día de resaca, resaca electoral, elecciones generales, mucha información estos días en los medios de comunicación sobre la misma. Nosotros daremos una visión más comarcal, como hacemos siempre, pero no podíamos pasar este informativo también sin hablar, por supuesto, de esa cita electoral de ese 10 de noviembre. Sin más preámbulos, vamos a entrar en materia. Esta y otras cuestiones conforman nuestros titulares del día. El PSOE gana en todos los municipios de la sierra, el PP es segunda fuerza en 10 localidades, Vox en 7 y Unidas Podemos en 1. Arcos elimina desde hoy la zona azul por un problema con una denuncia. El 1,5% cultural dice no al arreglo del silo de Arcos. Y en la comarca de la Sierra de Cádiz, los datos que extraemos de estas elecciones generales del 10 de noviembre son que el Partido Socialista ha vuelto a obtener la mayoría en todos los municipios de la Sierra, ha ganado en los 19 municipios de la comarca de la Sierra. Pero lo especialmente más llamativo, esta circunstancia ya se ha dado en otras ocasiones, es que el Partido Popular no ha sido la segunda fuerza en todos estos municipios, algo que sí se venía dando, o al menos en la mayoría, sino la irrupción de Vox, como en el resto del país. El Partido Popular es segunda fuerza en 10 municipios, en 8, la segunda fuerza es Vox, y en 1 la segunda fuerza es Unidas Podemos. El Partido Socialista ha sido la fuerza más votada en las elecciones generales del 10 de noviembre, obteniendo la victoria en los 19 municipios de la comarca de la Sierra también, que mayoritariamente han vuelto a apoyar a la opción del PSOE. Estas circunstancias no son las más llamativas en estas elecciones, ya que las mismas se han dado incluso en otros comicios, sino que es especialmente significativo el papel de Vox. No obstante, el Partido Popular ha logrado mantener la segunda posición en 10 municipios de la comarca, como por ejemplo Algodonales, Benaocaz, El Gastor, Espera, Grazalema, Olvera, Prado del Rey, Setenil de las Bodegas, Torre Láquime y Ubrique. Sin embargo, Vox ha protagonizado esa irrupción en 8 municipios donde ha sido la segunda fuerza, superando al Partido Popular y por detrás siempre del Partido Socialista. Ese ha sido el caso muy significativo de Arcos de la Frontera, Algar, Bornos, El Bosque y también municipios como Puerto Serrano, Villaluenga del Rosario, Villamartín y Zahara de la Sierra. Unidas Podemos, a pesar de contar con varias alcaldías en la comarca de la Sierra, solo ha sido la segunda fuerza más votada en la localidad de Alcalá del Valle. Muy significativos esos datos, donde además la formación de Vox apenas tiene estructuras, como es en la comarca de la Sierra, salvo la estructura que tiene montada en Arcos de la Frontera y que da apoyo a otros, como por ejemplo en Ubrique, pero que estructura como tal, pues en la comarca de la Sierra le falta la formación de Santiago Abascal, con lo cual todavía más significativo ese crecimiento que ha sido una tónica general en la provincia, donde ha sido la segunda fuerza más votada en todo Andalucía, donde por poco se ha quedado como tercera fuerza detrás del Partido Popular, y en el país, donde también han irrumpido con bastante fuerza, y esa irrupción le ha colocado en la tercera fuerza más votada. Dicho esto, dejamos de un lado la política nacional, que por supuesto que también nos afecta a los municipios de la Sierra, y por eso hablamos de la misma y nos venimos hasta nuestros pueblos. Hoy en Arcos de la Frontera se ha eliminado la zona azul, lo que para muchos vecinos sería una gran noticia, porque vienen demandando esa eliminación. En realidad es un cumplimiento que ha tenido que hacer el Ayuntamiento de Arcos, dicen desde el equipo de gobierno, por la demanda de una empresa, en concreto la empresa que gestiona el aparcamiento de la zona del Paseo de Andalucía, que recuerda que en el convenio que se firmó hace ya muchos años con el Ayuntamiento se establecía la eliminación de zonas de aparcamiento, zona azul, en espacios como el Paseo Boliches o la calle Corredera. Ante esta situación y hasta que todo se aclare, lo que el Ayuntamiento ha hecho es rescindir el contrato
contrato que tenía con la zona azul y se trabaja ya para una nueva licitación. Lo dice María José González, responsable de tráfico, también de Hacienda y Personal en el Ayuntamiento de Arcos. El motivo de rescindir este contrato no es otro que tenemos una demanda ahora mismo el Ayuntamiento de Arcos de la Frontera, porque cuando salió a licitación la concesión administrativa del aparcamiento subterráneo, contenía una cláusula donde, a petición de la empresa que ganó la concesión, pues se tenían que eliminar todos los aparcamientos de la zona del centro de Arcos de la Frontera. No que se eliminara la zona azul, sino que se eliminara el aparcamiento en general, o sea, que no se pudiese aparcar ni en la zona de boliche, ni en la zona de la corredera, ni en ningún sitio. Precisamente debido a esta cláusula, pues tenemos ahora mismo es que estamos esperando la demanda judicial, por la cual se nos reclama una importante cantidad de dinero, y es lo que nos obliga ahora mismo a empezar rescindiendo el contrato con la zona azul y seguir estudiando la posibilidad de tener que eliminar los aparcamientos. Nosotros, como equipo de gobierno, entendemos que la eliminación del aparcamiento en la zona del centro de Arcos sería, pues, un perjuicio bastante grave para todos los ciudadanos y ciudadanas de Arcos. Por lo tanto, estamos intentando negociar con la empresa concesionaria para eliminar esta cláusula del contrato. De momento vamos a permitir que los ciudadanos y ciudadanas de Arcos puedan seguir utilizando los aparcamientos, y lo único que vamos a eliminar es la zona azul. A partir del lunes, pues, se verán que vamos a quitar el pintado de las líneas azules y bloquearemos, pues, lo que son los automáticos en el cual se hace la recaudación de este importe. Profundiza la explicación María José González, que hay esa demanda, que hay que actuar en la zona azul y que hay que trabajar para dar salida a esta situación. Deben de entender que cuando hay una demanda judicial por medio, pues tenemos que atender, que estamos negociando de todas formas para que la eliminación de los aparcamientos no se produzca en la zona centro de nuestro pueblo, porque, vuelvo a insistir, sería un perjuicio para todos los ciudadanos y ciudadanas de Arcos, pero de momento lo que sí que no nos queda más remedio es que eliminar la zona azul. Y el alcalde de la localidad, pues, va por la misma línea que la delegada, por supuesto, dice lo mismo, pero añade: no vamos a permitir perder los aparcamientos del paseo de boliches, del centro, como de la calle Corredera, para favorecer al aparcamiento. Eso implicará, pues, una batalla legal, entendemos, que es lo que se avecina. Ha dicho que, no obstante, ya se está trabajando en el tema de la adjudicación del nuevo servicio. Es el cumplimiento de la legalidad, estamos sometidos al imperio de la ley, de la normativa, y nosotros, como cargos responsables que somos, cumplimos y vamos a cumplir con ello. Es evidente que no vamos a permitir que no se pueda aparcar en Arcos, ni en boliche, ni en la corredera. Eso no lo vamos a permitir, y vamos a hacer lo que tengamos que hacer para licitar nuevamente el servicio de la zona de azul cuando se actualice la situación legal a la que está, en la que está abocada ahora mismo la zona azul. Y la localidad de Arcos ansía desde hace mucho tiempo la creación de un espacio cultural en la zona del antiguo silo, un espacio que tiene ahí el ayuntamiento por cesión de la Junta de Andalucía, que se pretende convertir en todo un referente cultural, y de eso sabe mucho la Asociación de Jubilados y Pensionistas de Miguel Mancheño, que lleva muchos años luchando para que eso sea un espacio de reconocimiento hacia el campo, en la parte del silo, e incluso de creación de un espacio escénico de la que tanto adolece la localidad. Bien, representantes de esta asociación han visitado Madrid con miembros del equipo de gobierno, entre ellos el alcalde, y han ido a solicitar ayudas, o por lo menos información, para tratar de acoger esta obra al 1,5% cultural. Esto es, las obras públicas generan ese 1,5% del valor de esas obras, se destinan a obras culturales que el Ministerio de Cultura anualmente va adjudicando. La respuesta del Ministerio de Cultura ha sido clara al Ayuntamiento Arcense, y es que no se podrá obtener fondos de esta cuestión. ¿Por qué? Pues porque esos fondos son para rehabilitación de lugares históricos, de edificios históricos ya creados, no para crear un nuevo espacio cultural como es este caso. Así que negativa este proyecto. El alcalde dice que habrá que buscar alternativas, y lo que sí que asegura es que sí que se abre la puerta, o por lo menos se va a intentar, esta partida con otro proyecto. Escuchamos al alcalde Isidoro Gambi.
Allí se nos explicó y se nos dejó bien claro que no es la vía adecuada para buscar la financiación de lo que queremos hacer, puesto que ellos se encargan de recuperar patrimonio histórico de edificios con un determinado interés cultural, cosa de la que carece la proyección que queremos hacer. No la del silo del trigo, que evidentemente entra dentro de esa línea la recuperación para poder realizar allí un museo agrícola, que fue las condiciones que nos puso la Junta de Andalucía a la hora de ceder estas instalaciones, pero las instalaciones anexas, que son obras de nueva construcción, no las recoge esta línea de subvenciones. Pero sí es cierto que nos traímos suficiente información para poder utilizar esta línea para otra cuestión que nos preocupaba bastante y que vamos a intentar desarrollar a través de la línea del 1,5% cultural, que es el referente que queremos hacer en el casco antiguo, con la finca, con la parcela que nos cedió el marqués con respecto a un sitio anexo, una zona anexa al Castillo de Arco. Un convenio urbanístico que se llevó a cabo, por el cual el Ayuntamiento de Arcos pues percibía por parte de los propietarios del castillo de una parcela anexa al castillo. Y es en esa parcela anexa al castillo donde queremos construir un referente cultural y turístico para potenciar turísticamente la ciudad, ¿no? Y el proyecto, lo ha dicho el alcalde, donde se quiere utilizar el 1,5% cultural, es en el anexo que mediante un convenio se ha cedido junto al castillo. Dice el alcalde que se trata de un salón cultural que pretende ser un atractivo turístico y cultural más para la localidad. De un salón cultural, especie de museo que queremos establecer a través de la redacción de un proyecto básico que vamos a empezar a trabajar ahora y que, si es cierto, que esta línea del 1,5% de cultura y fomento sí que tendría cabida, pues este proyecto que vamos a solicitar el año que viene con el inicio de la convocatoria de esta línea de subvención. Y dice el alcalde que lo del silo no se deja de la mano, sino que se tratará de buscar fondos, por ejemplo, en el Grupo de Desarrollo Rural, para lo que mantendrán un encuentro con el presidente del mismo, Alfonso Moscoso. Pero también es cierto que hemos sacado conclusiones, porque no nos hemos olvidado del tema del silo del trigo y del proyecto de edificar en los alrededores del silo del trigo estas instalaciones municipales que den cabida a la Asociación de Mayores, al Salón de Usos Múltiples y al aforo de salón de conferencias que queremos desarrollar allí. Y nos han dado una buena idea, que es a través de los fondos del Grupo de Desarrollo Rural, que ya hemos establecido la consiguiente visita con el presidente de este Grupo de Desarrollo Rural, que es Alfonso Moscoso, alcalde de Villanuenga, y que nos va a recibir la semana que viene para hablar de la posible financiación de este proyecto junto al silo del trigo de nuestra localidad. Y desde el área de infraestructuras del Ayuntamiento de Arcos han hecho balance el delegado del mismo, Diego Carrera, de los planes de empleo que ha podido tener la localidad gracias a la aportación de la Junta de Andalucía. 5 líneas diferentes que han permitido la puesta en marcha de diferentes proyectos, así como la mejora de espacios públicos. Habla Diego Carrera de esta línea, de cómo se ha desarrollado la misma y, en primer lugar, destaca la que se ha dedicado al camping de la localidad. Decir que estas líneas de empleo han dotado a la delegación de más de 90 personas que estaban en situación de desempleo y que gracias a estos planes de empleo han podido acceder a un puesto de trabajo. 90 personas de diferentes profesiones que han ido desde arquitecto a oficial y peones de diferentes profesiones. Así, haciendo un breve resumen, queremos dar cuenta de lo que se ha llevado a cabo a través de las 5 líneas de empleo. 5 líneas de empleo denominadas camping,
mejoras de núcleo urbano, casco antiguo y barrio bajo, centro educativo, colegio y proyecto urbano. Por ello, el objetivo de dar cuenta en la rueda de prensa de estos trabajos es detallar un poco las actuaciones que se han llevado a cabo durante estos meses atrás. En la línea del camping se ha llevado a cabo y se ha puesto el día, gracias a esta línea de empleo, se ha puesto el día el camping municipal. Y los trabajos han consistido en el acondicionamiento y recuperación de zonas verdes, reposición y mejora, abastecimiento, saneamiento, riego, contra incendio, trabajo de albañilería, trabajo de electricidad, en definitiva, una instalación municipal que presentaba abandono, una instalación municipal que no estaba puesta al día y que gracias a los trabajos llevados a cabo estos meses atrás, pues se pone al servicio de ser licitada y que más pronto que tarde, pues pueda estar al servicio de los ciudadanos y de los visitantes que vengan a nuestro pueblo. También se ha trabajado en la mejora del entorno urbano y el casco antiguo y barrio bajo. En la línea de mejora del núcleo urbano, la mejora se ha enfocado a la reposición y mejora del abastecimiento, saneamiento, riegos viales, edificios y zonas públicas del municipio y trabajos de reposición y mejora de carpintería, albañilería, pinturas, viales. Me gustaría enumerar, entre muchas otras, la rehabilitación del muro del Club Náutico, la creación de una escalera en República Dominicana con el objetivo de salvar un tramo de baja accesibilidad, reparación de acerado en la Avenida La Molinera, pintura de pasos de peatones de todo el municipio, etc. En la línea del casco antiguo barrio bajo, como bien digo, pues se ha trabajado en el adecentamiento y reparación de los desperfectos tanto del barrio bajo como del casco antiguo, adecentamiento de calle, alumbrado en mal estado, reparación de fuentes públicas. Como obras importantes a reseñar, la rehabilitación de la cubierta del casino, el arreglo de las dependencias municipales como de la Delegación de Cultura y de Festeo, arreglo del acerado de la Avenida Juan Carlos I y muchas más actuaciones que han provocado la mejora para los vecinos tanto del casco antiguo como para el barrio bajo. Y también valora por último Diego Carrera las dos líneas que tienen que ver con las mejoras en centro educativo, dice que se ha actuado en todos los colegios y además con la elaboración de proyectos urbanos. En los centros educativos, los colegios, pues decir que años anteriores carecíamos de un equipo que se enfocara a trabajar en la emergencia de estos centros educativos, emergencia que presentaba, que muchas veces no se podía atender por la falta de personal, situaciones, como bien he comentado, que requerían una reparación urgente, ya que acuden nuestros más pequeños a los mismos y que gracias a esta línea de empleo, pues se han llevado a cabo mejoras en todos los centros educativos de nuestro municipio. No ha habido colegio en el que no se haya actuado y como grandes obras que queremos visibilizar, el patio que hemos creado, el nuevo patio que se ha creado en el Colegio Público San Miguel para que los más pequeños tengan ese espacio donde puedan jugar y puedan compartir con los demás compañeros, un patio que presentaba años atrás un estado que no era el más adecuado, de pasto, de hierba, de matojo, pues ahora se ha creado un nuevo patio infantil para estos niños, para los más pequeños, o como también se han llevado mejoras de accesibilidad en el Colegio Guanapresa, pues que ha provocado que esté más accesible para los alumnos. Por último, terminada pues la línea del proyecto urbano, esta línea que ha estado destinada a realizar levantamientos topográficos de infraestructuras urbanísticas y proyectos urbanos de nuestro pueblo. Entre muchos trabajos que se ha llevado a cabo, me gustaría destacar determinadas líneas de acción de los profesionales que han estado trabajando en esta línea y que presentan que han sido una novedad y que no contaba en este ayuntamiento. Y en Prado del Rey han hecho dos cosas. Una cosa que parece de sentido común, pero que hasta ahora no se había puesto en marcha, que es la posibilidad de la utilización de los espacios públicos deportivos, incluso los fines de semana. Y la segunda, facilitar la forma en la que los vecinos podrán alquilar esos espacios públicos. Vanessa Beltrán, alcaldesa de la localidad, dice que este era un objetivo del Partido Popular que ahora se cumple. Para el Partido Popular de Prado del Rey es importante cumplir nuestro programa electoral y por eso a día de hoy hemos creado desde la Concejalía de Deportes
una nueva aplicación para que los ciudadanos puedan hacer uso de nuestras instalaciones deportivas los fines de semana y los festivos. Seguimos sumando, seguimos trabajando, todo por el bien de nuestro pueblo, que es lo que verdaderamente nos importa. Y el delegado municipal de deportes, Javier Cózar, nos habla de este acuerdo que se ha hecho con una página, con una app, para que se pueda alquilar esas instalaciones. Como concejal de deporte y debido a que nuestro programa electoral nos impusimos de que había que facilitar al ciudadano y al deportista el uso de las instalaciones los fines de semana, que hasta entonces siempre habían estado cerradas, pues ya tenemos una aplicación nueva que es Sportia, que la tienen muchos centros y muchos ayuntamientos alrededor, para el uso y disfrute de las instalaciones deportivas. Las instalaciones deportivas se van a poder alquilar mediante una página web, que es www.sportia.com. El delegado de deporte nos da algunos detalles más sobre ese acuerdo para el alquiler de esas pistas. El programa de Sportia, solamente lo que hay que hacer es registrarse. Una vez que estás registrado, te entras en las instalaciones y vas pinchando en la instalación que quieras alquilar. Esa instalación, si está ocupada, estará en un color marrón y si está libre, estará en un color verde, en el cual puedes cogerla y pagar directamente con tarjeta o haciendo uso de un monedero, en el cual por tarjeta de crédito puedes tú coger dinero y ir metiéndolo en ese monedero, y no te hace falta usar siempre la tarjeta de crédito. Como hemos dicho, la Concejalía de Deportes lo que quería era poner a disposición del usuario las instalaciones deportivas para el uso y disfrute todos los fines de semana, y eso se ha llegado ya a hacer desde que está este equipo de gobierno aquí en el Ayuntamiento de Prado del Rey. Y vamos a conocer ahora las previsiones del tiempo que nos traen desde la Agencia Estatal de Meteorología para mañana. Son estas. Hola, ¿qué tal? Este martes continuaremos con inestabilidad en gran parte de la zona norte, con fuerte lluvia y viento y también con temperaturas máximas bastante frescas, como podemos observar en el mapa de temperaturas máximas de color azulado, tanto en Castilla y León, en Aragón, en la cordillera Cantábrica y en la zona de los Pirineos. No se superarán los 10 grados, entre 10 y 15 grados de color turquesa en el resto de la península, también en Baleares y únicamente en la provincia de Huelva, de Sevilla y de Cádiz, de ese color amarillo se superarán los 20 grados. Una subida que será más significativa de cara al miércoles. Podemos ver cómo se va extendiendo ese color amarillo también a Extremadura, la región de Murcia, la Comunidad Valenciana y al archipiélago canario. De cara a las próximas horas, ¿qué va a ocurrir? Pues podemos observar cómo la borrasca Bernardo ya se va desplazando hacia Italia. De cara a la tarde, un nuevo frente cálido entrará por el extremo noroeste, haciendo que suba la cota de nieve y contando con deshielos en diferentes puntos de la comunidad de Castilla y León. Por lo pronto, el martes por la mañana, la mayor inestabilidad en casi todo el tercio norte, con cielos cubiertos, lluvias en Galicia, al igual que en la cornisa cantábrica, precipitaciones en forma de nieve en torno a los 1.000 metros en la zona de los Pirineos y 1.200 en la cordillera cantábrica. Nos fijaremos en los vientos, en este caso de componente norte, especialmente en el archipiélago balear, donde nos dejarán rachas de 80 km por hora y también mala mar con olas en torno a los 5 metros. En el resto del país, mayor estabilidad, ambiente soleado con nubes altas en Extremadura y brumas y bancos de niebla matinales en Andalucía. Nos fijamos ahora en el archipiélago canario, allí con vientos alisios, intervalos nubosos que nos dejarán también precipitaciones débiles en la cara norte de las islas más montañosas. Conforme pasen las horas, como decíamos, durante la segunda mitad del día ese frente cálido se irá extendiendo ya por la península con mayor nubosidad. Nos dejarán 50 litros por metro cuadrado en el litoral gallego, unas lluvias que también serán intensas, persistentes en la zona de la cornisa cantábrica. Hará también que suba la cota de nieve en torno a los 2.000 metros en la cordillera cantábrica, produciendo deshielos tanto en la provincia de León, Burgos y también de Palencia. Subirá igualmente la cota de nieve, lo hará en la zona pirenaica hasta los 1.400 metros y contaremos con tiempo más estable, despejado en la mitad sur, incluso con cielos azules despejados en Andalucía. Terminamos hablando de las temperaturas. Seguiremos con mañanas frías en puntos del interior, sin superar los 0 grados, por ejemplo, en Palencia, 2 en Valladolid, 1 en Salamanca, 3 en Madrid, 1 en Soria y 2 en Teruel. Las máximas descienden, lo hacen en la zona pirenaica, sin superar, por ejemplo, los 12 grados en Huesca, 6 en Vieja. Suben, por el contrario, los valores diurnos, lo hacen en el sureste peninsular, con valores de 20 grados, por ejemplo, en Valencia, también en Murcia, o 19 en Almería. Nosotros lo dejamos aquí. Como siempre, si quieren más información, consulten en nuestra página web. Y
recordamos los principales titulares de esta jornada. El PSOE gana en todos los municipios de la sierra, el PP es segunda fuerza en 10 localidades, Vox en 7 y Unidas Podemos en 1. Arcos elimina desde hoy la zona azul por un problema con una denuncia. El 1,5% cultural dice no al arreglo del silo de Arcos. Y esto ha sido todo por hoy. Muchas gracias por su atención. Volveremos mañana con más información aquí en Noticias Sierra de Cádiz, en Canal Sierra de Cádiz. Sean felices. Hasta mañana.